Hable, Jorge, hable, porque está muy callado. Un pinche calambre, a ver si uno va, nomás va a hablar. Bien, mis queridos amigos, regresamos cuando son las 8:03. Tenemos la incertidumbre, bueno, yo más que nada, yo no sé usted, ¿verdad? Pero tengo la incertidumbre, ¿qué es lo que está pasando con el juego de Honduras con México? Nos dijeron hace como unos 15 o 20 minutos que iban 0-0. ¿Cómo irán? Solamente usted. Háblenos y díganos. Llámenos y díganos, 323-581-9009. Más el que nos llame, le vamos a regalar, cortesía de Royal Paper Box, ahí con su permiso, Alma, una despensa para la próxima semana. Espérame, déjame, voy a salir a ver cómo va y ahorita llamo. Voy a salir a hablar, ¿verdad? Más que nada, pero bueno. Ok, pues entonces, estamos aquí conversando aquí con el tío Arturo y el caballero, el señor Jorge Plasencia, pues ciertos detalles, ¿verdad?, de sus carreras y todo eso, pues nos, que les han ayudado a ellos y pues bueno, también para comprar su material discográfico, pues ya aquí mi gran amigo el señor Arturo, tío Arturo ya dio su número, el 626-826-0794, para que puedan adquirir sus discos y también películas por ahí, ¿tienes copias? No, las películas, ahí yo trabajé, se me pagó mi trabajo y las películas pertenecen a alguien más y bueno. ya, pero sí, también quiero mandar un saludo a la señora, o señorita, no sé, a Patricia Ramos, que fue la quien me hizo lo de la película aquí. Ok, muy bien. Escribirme todo ahí en el guión y todo. El guión, claro. Y todo eso fue una creación mía y ella me hizo el favor de pasármelo ahí al todo el libro. Un saludo para ella por allá en LA City Brokers. Así que vamos a dejar aquí por pues ahora, Jorge, no, ¿sabes qué? Que también. Ya no volvemos a invitar a Jorge porque cómo habla. No, hombre. Mira, lo que pasa que me encanta escuchar acá a las personas primero, ya de ahí sacamos, analizamos el tema y de qué podemos hablar. Ya nos dijo cállense, sí. Ahora sí. Ya nos dijo. Bueno, ahora quiero darles un update, me están ahorita mandando un mensaje de texto y dicen que todavía vamos por el segundo tiempo, todavía cero, nada. Cero. Vamos por el segundo tiempo, 0-0, mis queridos amigos. Bueno, eso ya a algunos nos hace relajarnos un poquito. Bueno, por lo menos no voy perdiendo. Exactamente. Pues sí, mi querido Jorge. Sí, pues estábamos en qué. Pues acá el Arturo, ahora sí que felicidades. O sea, tiene una trayectoria muy interesante. Muy interesante. No, muchísimas gracias. Muy interesante. Acá es Alfredo Cortés, pues. Dice que no es profesional, pero yo lo escucho como profesional ya. Bueno, pues es que lo que pasa es que él es bien, bien sencillo, bien honesto, y como luego dicen, lo cortés no quita lo valiente. Lo valiente, ahí está, ¿no? Aunque sí. Y como dijo el uno de los boxeadores de la época del oro, no, todo se lo debo a mi manager. Aquí está el señor Portillo. Sí, ante todo, así gracias es. Al señor Portillo por la invitación. Así es. Pues gracias a ti porque, pues, más que nada, como te vuelvo a repetir, pues... Pero fuerza a venir también. Nos adornas aquí, pues, o sea, nos engalanas aquí con tu presencia, tú como el señor Arturo, tío Arturo también. No, pues, como te repito, es un placer y pues estamos para ayudarlos siempre que se requiera. Vamos a hacer hasta lo imposible por estar ahí con ustedes apoyándolos así en la iglesia como siempre. Así es. Y también gran punto acá del guión acá del señor, del tío Arturo... Es un punto bien interesante ese de que señoras tengan mucha atención con las hijas. Es algo que desgraciadamente nos aqueja día con día. ¿Sabes qué, Jorge? Bueno, y también te otro. Eso es lo que yo siempre he estado diciendo, ¿no? De que, bueno, aquí nos mandan un text message. Dice, hola Alfredo, lo estamos escuchando y te estoy viendo. Saludos y abrazos y besos a Jorge. Plasencia, el tío Arturo. Yo iba a decir, bueno, pues déjame, yo le doy el abrazo y, dale, no. Y tú le das el beso. No, yo. De lejito, ¿verdad? También, y Antonio, con cariño de la señora Alma Chávez de Royal Paper Box. Muchas gracias, señora Alma Chávez, qué bueno que nos está mirando. Hola. Saludos. Y pues muchas gracias también por ser nuestra patrocinadora. Muchas qué bonita gracias. Labor esa que ella desempeña, siempre preocupándose por la gente menos afortunada, que le hace falta por ahí algo en la mesa para su familia. Así y es. Qué bueno que existen personas así como ella. Y señora Alma, fue un gusto conocerla cuando la conocí en la iglesia aquí de Santa Marta. No sabía yo ni quién era usted. Vino y me apoyó comprándome un disco. Y de verdad que le agradezco, pero bien mucho. Y siga siendo así como es de
de sencilla, de buena gente, de empujona, de y ya algún día, generoso. Algún día va a ser la, ¿qué dijimos que iba a ser? La concejal de Montebello. Sí. Así que ya, ya viene, ya, ajá, viene. Ahí vamos ya por el hueso, Alma, ¿eh? Vamos ya cerquitos. Así que nada más que luego después no se vaya a meter con el esposo de Shakira. Sí, tenga cuidado nomás. Digo, porque si Arno se fue. Sí. No, yo la conozco y para nada de eso. No. O sea, no te preocupes, ¿no? Era una broma. No va a pasar. Ya se puso celoso acá. Y lo acaba de asegurar, señor Alma, lo acaba de asegurar aquí, Jorge, qué bueno. O buen punto, Jorge. Bueno, pues, y Jorge, dinos, ¿dónde podemos adquirir tus discos? O algún número. Estamos en el área 626-536-3701. Ajá. 626-536-3701. Ajá. Ahí tenemos ahí personas que van a estar disponibles las, no las 24 horas, pero por lo menos 12 horas. Sí, pero no sean gachos, no van a hablar a las 12 de la noche. van a hablar de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 8 de la mañana. No, ¿sabes qué? Les quiero platicar algo así rápido, perdón que interrumpa. No es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando estábamos en el programa de la Radio W1, ¿no? con Jay el Bello, pues la gente... Le dijimos cierta fecha que nos hablara, y fíjate que no me para el teléfono, lo tengo que apagar, porque en realidad, pues, la gente nos está llamando constantemente, ¿no? Entonces, inclusive a veces, estamos haciendo otras grabaciones de otro proyecto, aquí con mi promotor, el señor Portillo, y lamentablemente entra la llamada, y gente, pues, que tienen la necesidad de ganarse esa despensa, ¿no? Pero bueno... Pues sí, ahí está el teléfono de nuestro gran amigo Jorge Plasencia. Llámenle, por favor, 626-536-3701. Apóyenlo, compren sus CDs, llámenle. También mándenos sus comentarios a cortesalfredo@univision.com. ¿Algún correo electrónico que nos quieras facilitar? Estamos trabajando ahorita en eso. ¿Está trabajando en eso? ¿Formalizando ya? Okay. Sí, formalizando ya. Sí, muy bien. Quiero darles también la noticia, muchachos, de que Portillo Promotions está abriendo ya también su website. Estamos en construcción ahorita. Es la noticia que tenemos para... Consideramos que dentro de un par de semanas vamos a tener ya el sitio ya construido totalmente de Portillo Promotions, para que las personas que nos escuchan y quieran contactar a Antonio Portillo, el presidente, para que alguna contratación, algún evento, como lo decía aquí el tío Arturo, 15 años, bodas, desalojos, evicciones, no, nada de eso. No, llámenle, contrátenlos, háblenles, ya saben, aquí tenemos los teléfonos, los vamos a dejar aquí para seguirlos promocionando también a ellos. Su música, acuérdense, va a estar, vamos a dedicar una hora como le venimos haciendo con cada artista. Vamos a programar la música del tío Arturo. Vamos a hablar un poco de su biografía también, de su trayectoria, también de nuestro gran amigo Jorge Plasencia. Para la próxima semana, Toño, creo que ya podemos ya contar con eso, ¿verdad? Sí. Para que nos sintonicen, entren en la radio nuevamente, Radio Visa TV, entonces traten de, pues nos apoyen, ¿no? Más que nada también. Escuchar la música de cada uno de los artistas que que tienes aquí programado en la estación, en la radio, para que pues no importa que compren el disco de él y el mío, no importa, así pero es. Que nos apoyen ahí, no, a todos, sí, los, claro, que estamos ahí. ¿Sabes qué? Que fíjate, escuchen la música. Escuchen la música. Fíjate, tío Arturo, que para todo hay género, ¿no? O sea, todo eso, inclusive. Claro. Una cosa que les quiero compartir, ¿no? De que la Feria Chapina es el evento multinacional, como para nosotros aquí el 4 de julio, ¿no? Claro. Para la comunidad centroamericana. Y algo chistoso que pasó, que estando yo en ese evento, pues ustedes saben el género de música que yo canto, ¿verdad? Claro. Entonces, pues me tocó mi alternar con un tipo que es el tipo Luis Miguel, pero de México, ¿no? Pero acá de Guatemala, ajá, ¿verdad? Entonces, cuando yo hasta a veces me le iba atrás a Antonio, a mi promotor, le decía, pues qué onda, qué... Y luego hacer el chasco que estaba ahí el presidente Álvaro Colón de Guatemala también y su señora esposa Sandra, un saludo para ellos, Y pues lamentablemente yo estaba así como con la duda que sí, que no, subir o no subir. Pero fíjate algo chistoso, ¿no? Y aquí está mi promotor, que el señor Portillo, que me desmienta. Cuando canté mi música, prácticamente hasta las modelos andaban bailando, ¿verdad? Algo de verdad. Es que mira, déjame que te haga un comentario acerca, sí, de tu música. No porque sea una música religiosa. Es una música aburrida, como la gente va a pensar que es de como acá algo bien... Viene a sermonearnos. La verdad, no porque esté aquí contigo y seas aquí el locutor de la radio y mucho menos. Simple y sencillamente, gracias por eso también. Tu música, a pesar de que, como ya dije, es religiosa, es una música muy alegre, muy movida. Siempre me he fijado que en los eventos donde hemos estado juntos compartiendo, sales a cantar
Y no falta por ahí una pareja o una persona que se levanta y empieza a bailar. ¿Por qué? Porque tu música, además que trae un buen mensaje, trae un buen ritmo, para que la gente sienta el deseo de pararse, a como quien dice, mover el alma con el cuerpo también. Sí, así es algo bien importante, ¿no? Y que, pues ya viene también, les quiero dar la noticia que viene mi segundo disco también, trae música variada también, y con el mismo sabor, ¿no? O sea, para despertar el espíritu, el alma, ¿no? Más que nada. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante. Pero esa experiencia que me dejó la Feria Chapina fue algo increíble, porque fíjate que al bajar yo el escenario, pues yo bajé el escenario, yo lo que quería era prácticamente irme, ¿no? Y fue cuando mi promotor, el señor Portillo, me dice, mira, dice, te hablan allá, porque los security le estaban hablando a él. Y en eso volteo para allá, así, donde tienen, así, que la gente no se pase. Y pues había bastante gente, bendito sea Dios, que me estaban pidiendo discos, que estaban aceptando. Dice, ¿no? ¿Cuánto cobra por yo traer parte? Varios ahí. Me preguntaban que si era pastor. Sí. ¿Verdad? Es que digo, sí, mira, ya cuando andas. Perdón. Bueno, no soy pastor. Pero sí, sí. Cuando ya andas así bien de traje, tu corbata y todo, porque así es como llegas a los escenarios, claro, a cantar, claro, ¿no? De traje, su corbata y todo, y luego además sale con una cartera de CDs aquí en la mano, que la gente piensa que es la Biblia. Por esa razón. Trae toda la apariencia de un pastor, sí, y por la Biblia y su manera de vestir. Sí, bueno, pero fíjate que les quiero comentar mucho ese día. Pero tú, sí, pastoreas a tus hijos y tu esposa. Claro, claro, sí, casa, sí, no, no, pues o sea, sí. Sí, es pastor. Pero fíjate, lo que le digo a la señora esa que me preguntó, ¿no? Dice, ¿usted es pastor? Entonces le digo, sí, señora, soy pastor, pero alemán, hágase un lado que la voy a morir. No, cierto, es mentira. No, algo bien chistoso que pasó, que cuando estábamos ahí, Toño, ¿verdad? Fíjate que estábamos parados a un lado del escenario y duramos ahí como, ¿qué? ¿Hora y media será? Pues mira, como andaba el servicio secreto cuidando al presidente Álvaro Colón, tú sabes, como son jefes de Estado de otros, claro, países foráneos, el servicio secreto les provee la seguridad aquí en este país, ¿verdad? Para que no les pase nada. Sí. Algo bien chistoso que nos pasó, que Antonio se reía, pero yo decía, pues ¿qué onda? ¿De qué se ríe, no? Y luego hasta que me dice, no, es que mira, dice, esos vatos que están allá, dice, desde qué hora se te quedan viendo, dice, pero no tienen los pantalones para venir a preguntar o averiguar quién eres. Me reía por eso. Sí. No sabías que era el servicio secreto. Sí, llegaron. No, ellos pensaban que yo era uno de los de ellos. También. Ajá, porque me miraban parado, me miraban de lente, exactamente como está la foto ahí, esa es de la Feria Chapina. Uh-huh. Así me miraban y todos andaban vestidos igual que yo. No yo igual que ellos, les quiero aclarar. Perdón. Así no, ellos andaban vestidos. Yo fui el que llegué primero, ¿sí o no, Antonio? Entonces, algo bien chistoso. Pero lo más chistoso fue que cuando ya entramos atrás del escenario, que era el área restringida porque pues estaba un presidente ahí, mandaron al más menso de todos. Policía. A un policía de ahí de la... Bueno, no quiero quemarlo. De la ciudad de Inglewood. Por ahí cerca. Al más menso. Es que miren, un saludo para todos los policías oficiales de la ciudad de Inglewood. Sí. Es un placer tenerlos ahí por mi barrio. Casi todos los días o tres veces al día, ahí visitando a mi vecina. O sea que saludos a todos los oficiales de la ciudad de Inglewood que vienen siempre al servicio de los ciudadanos. Sí, así es. Y ya salgan, ya dejen de estar visitando a la vecina del tío Arturo. No, es que ella llama por alguna queja que tenga y cualquier cosa, pero hoy se han tardado porque ya tiene todo el día llamando y no quieren llegar. Ándale, pues entonces yo creo por eso. Pero fíjate lo que, para concluir algo bien chistoso, de que estaban tres tipos del servicio secreto así, palabreándose, y Antonio se les quedaba viendo, pero ya estábamos acá adentro. Entonces, en eso, me dice Antonio, mira, dice, nadie se anima a venir a preguntarte nada. Y dije yo, bueno, pues, ¿qué les traen esto, verdad? Pues, tres tipos del servicio secreto están así palabreándose, y no, como que tú ve, no, que tú ve, y nadie, total que nadie quiso. Venían pasando al policía y que lo cachan por ahí, que le dicen, mira, ve, pregúntale. Y fue el que vino a preguntarme y me dice, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿puedo ver tu ID? Pues, ¿tú traes tu ID contigo? Sí, ¿cómo no? Saqué mi cartera y se la enseñé, ¿no? Pero algo bien chistoso, dice, oh, muchas gracias. Y nos empezamos a reír, pues, porque agarramos la onda de que mandaron al más toribio, ¿no? Al más toribio. Pero bueno, así sucedió una de las experiencias es que tuvimos ahí. Así es que trabajan en secreto para no dejarse saber quiénes eran ellos, mandaron a otro.
Así es, así es, mi querido Sergio. Sí, sí, lamentablemente así, así fue, pero bueno, una experiencia muy bonita y esperamos en Dios que este año pues también nos vaya bien por ahí. Pues bueno, ya son las 8:18. Mi querido Jorge Plasencia, háblenos, a sus órdenes. Háblenos, cuéntenos qué hay. Platícanos, ya prácticamente ya estamos casi para concluir el show. Sabemos que estamos 0-0 todavía en el segundo tiempo. ¿Cómo andamos por ahí con tu música? ¿Qué cosas nuevas nos vas a traer? Ya nos dijiste el quinto proyecto ya viene. Quinto material, que nos cuente material. Por ahí de alguna de las canciones. Exacto, a que nos cante un poquito, aunque sea. Oye, por ahí no, de alguna de las canciones. Yo tengo una duda de una de tus canciones. Sí, con mucho gusto, a ver, adelante. Yo tengo una duda de una de tus canciones que me ha llamado mucho la atención, mis queridos amigos. Aquí está Jorge Plasencia. Nomás que la portada se la robé porque la pusimos ahí en el álbum Deportivo Promotions. La canción que me llama mucho la atención es una que dice que esa muchacha que a mí me dejó, algo así. Oh, por ahí tenemos una cumbia que no... ¿Cómo se llama esa canción? Sí, precisamente se llama. Sí, la muchacha que... algo así, ¿no? Sí. Hablamos en particular de porque, bueno, el tío Arturo ya nos aclaró, él, su música no está basada en hechos de que le pasan a él y todo, sino que en hechos que pasan por fuera. Sí, ¿verdad? O sea, son vivencias. Una son vivencias. Vivencia. Entonces, en este caso el tuyo, ¿es algo personal? Claro que sí. Sí, fue una vivencia por ahí. Estamos hablando de allá de... la ciudad de Guadalajara. Saludos a toda la gente de Guadalajara, Jalisco. Nos escuchan en Guadalajara también, ¿eh? A la saludos familia Mora López, a la familia Godoy, y también a la familia del sector Libertad, en la colonia San Marcos. También un saludo para todos ustedes. Ya se me chispoteó el apellido, Guerrero, también por allá. ¿Guerrero también? Sí, la familia Guerrero. Amigos por allá, Guerrero. Por Oblatos también, nos escuchan por Oblatos, nos escuchan también por Plaza del Sol. También un saludo para Erika Domínguez, si no me equivoco. Bueno, si no me corriges con tu email otra vez, sí. Bueno, y si no, que es el domingo, el saludo. Babalú. Ahí está. Y entonces... Sí, y estábamos en eso, y fue algo, pues una experiencia personal que dije, bueno, ¿por qué siempre vamos a... vamos a decir por qué triste? Sí, claro. Ahora vamos a cambiarla completamente, y en lugar de ponerla triste, le metimos la cumbia. La metiste en cumbia. O sea, la letra es, aparentemente es, tú sabes... Ajá. Una sí, historia. Tabenas, pero vamos a que le cambiamos un poco el ritmo y todo. Y es algo bonito porque es algo, está aprendida. Ahora, mira, yo tengo mucha fama de que cuando entrevisto a las personas siempre las hago llorar. ¿Verdad? Ya van dos que me echo al plato. Entonces, a veces, cuando aquí mi promotor a veces me dice, hubo una revista que nos pidió un favor, ¿verdad? No voy a decirla porque si no, pues estamos haciendo un comercial gratis. De ir a entrevistar también a otro personaje de la radio. Y pues los hice llorar. Entonces Antonio me pregunta que por qué los hago llorar. Le digo, no, pues es que muchas veces, casualmente cuando yo voy a hacer una entrevista de control remoto, siempre antes indago sobre sus vidas, ¿no? Entonces platicamos. Y tú sabes que cuando entramos ya en el tema, la gente se empieza a abrir, ¿no? Entonces en este aspecto, también a Raúl Hernández, pues ese sí se me escapó, pero para la otra te agarro, Raúl Hernández, los Tigres del Norte, ¿no? Entonces algo bien chistoso. Ahora, en este caso tú, de acuerdo a tu vivencia personal, ¿existe algún rasgo todavía que todavía te quede a ti plasmado o es algo que ya quedó en el olvido? No, realmente fíjate que fue algo que ya quedó en el olvido. Ya quedó, o sea, en el olvido. Son bonitos recuerdos. Sí, sí, sí. Claro. Pero en el olvido no, porque aún lo sigue cargando, lo está hablando aquí, sí, sí. Lo puso ahí en el CD. En el olvido no quedó. Quedó en el pasado, más en el olvido no. Porque hay cicatrices que no se borran y las cicatrices imborrables son las que van en el corazón. Sí, lo cual fue lo que le vino a causar esta chica con esa mirada de la mujer, ¿cómo se llama? La Wonder Woman. La Wonder Woman. Le pegó así, sí, le pegó Me dejó hipnotizado. Me dejó hipnotizado, ¿no? Me dejó hipnotizado. No, sí, o sea, no tanto así, pues claro, ajá, porque siempre se uno recordarla, pero claro, se cuenta que es algo que ya no, o sea, no te ya llega, quedó en el ya pasado, no, ya sí, quedó sí, en el pasado. O sea, quedó ya plasmado prácticamente, plasmado, que se ha convertido en algo, sí, que uno de tus éxitos no también, o también la otra canción, como por ejemplo, Vuelve a mí, Regresa, por favor, Se me va la vida, 4000 Paz, Durmiendo con la luna, Hoy le traje serenata, ¿Para qué me sirve la vida? Ese fue mi error, Valentín de la Sierra, Mala y traicionera. Pues aquí está el disco, el tema que estás promoviendo prácticamente en este cuarto. ¿Este es el cuarto disco? Sí, es el cuarto. El cuarto, Vuelve a mí, ¿verdad? Esa es la bandera, como el tema de la bandera. Sí, el tema principal. Y este está inspirado en algo también, Vuelve a mí. Bueno, ¿estamos hablando de la misma persona? No, no, se hace cuenta que este es un cover, no es inédita. Okay. O sea, es un cover ya. Oh, es un cover ya. Sí, ya, o sea, no es nueva esa canción. ¿Cómo te has sentido tú la situación con el público, con las personas que compran tu material? Ah, pues mira, gracias a Dios que es una satisfacción muy bonita
que estamos, más que todo, estamos cantando música inédita. Música inédita. O sea, música nueva. Uh-huh. Entonces creo que dentro de lo que cabe es una gran satisfacción porque no es fácil vender algo nuevo. Normalmente nos vamos sobre los covers, sobre lo que ya conocemos, ¿no? Claro, claro. Y es bien interesante y bien bonito de que te bajas tú del escenario y van y te buscan allá para comprar el disco. Independientemente, o sea, de los aplausos y todo ese rollo, o sea, se siente, ¿cómo? Es algo como... Es un poquito más adentro de la visión. No puedes describirlo. Es algo que no puedes describirlo. Sí. Y todo más que te dicen, ¿sabes qué? Pues, tu firma, ¿no? Entonces es como el... Como la... El toque, el final, el o sea, la cereza en el pastel. Touch, ¿verdad? Como se decimos, se cuenta, ¿no? Entonces, mira, con eso no se paga con nada realmente. O sea, independientemente del dinero, de lo que tú quieras. La satisfacción. O sea, por eso dijo el gran José Alfredo Jiménez, el dinero, no sé ni dónde quedó. Lo que se lleva son los aplausos, uh-huh. las satisfacciones bonitas de la gente. Sí, del cariño de la gente realmente, y todo eso. Y creo que la gente lo está aceptando muy bien, mira, gracias a Dios que andamos, vamos para el norte ahora, si Dios quiere, en 2 meses. Vamos a andar ya como por 2 semanas. 2 semanas. Sí, ya para Fresno, luego de ahí nos vamos a pasar a Madera. ¿Alguna gira pendiente por ahí, ¿eh? Oye, sí. Espérate, a mí se me hace que él también se va a ir como los Sagitarios, que el otro día se fueron de gira a Washington. Uh-huh. Pero nomás en la temporada de manzana. es una broma que le hago. Le estuve platicando el otro día con el compa Santiago, el cantante de los Sagitarios. Dice, no, pues nos fuimos de gira para el estado de Washington. ¿Y qué tal les fue? No, mira, dice, cosechamos bastantes aplausos. Dije, no. Cosecharon bastantes manzanas. Dije, no, aplausos. La cosecha, la pizca. La pizca, sí. Sí. No, pues sí, así te digo, pero primero Dios, 2 meses más vamos para allá, vamos a estar en varios lugares. Vas a estar en varios, o sea, es parte de tu gira de este año, ¿no? Sí, de 2011. Sí, es parte de... ¿Ya le pusiste el título a tu gira o todavía no? Estamos trabajando en eso también. ¿Estás trabajando en eso? Sí. Tú junto y tu equipo de trabajo. Sí, ya vamos a iniciar ahora sí ya con el grupo en vivo. Bueno, qué bueno. Sí, ya, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, y ahí la satisfacción totalmente ya, como a nivel personal tuyo, ya te sientes como, por decirlo, que ya completé esta etapa en mi vida, ¿viene algo más? No, mire, estamos trabajando en eso, o sea, estamos apenas iniciando. Ajá. Primero Dios, o sea, vienen nuevos proyectos y todo va, marcha bien, viento en popa. Ok. Sí, gracias a Dios. Pues bueno, aparte de que vas a estar acompañándonos también en la iglesia de Santa Marta, también con este marco en el Divino Salvador, en septiembre. Pues aparte de eso, pues nosotros queremos decirte, ¿verdad?, que muchas gracias también por estar con nosotros. Muchachos, y le digo a ti Arturo, y te lo digo a ti también, esta es la estación de todos nosotros. No es de Alfredo, no es de Portillo Promotions, no es de Jacob's Farms, no es de Royal Paper Box, no es de Henderson Moray, es de todos. Ellos nos patrocinan, por lógica, ¿verdad? Claro. Pero esta es la estación tuya. No, pues muchísimas gracias. Cuando ustedes gusten, tienen las puertas abiertas, no necesitan cita, es nada más cuestión de ponernos las pilas y platicamos y todo, y nos armamos un buen programa como el de hoy, que yo sé que mucha gente nos está mirando, y que les está gustando el programa también. Las personas, hemos tenido correspondencia por medio de mensajes de texto también, nos dicen... no sé quién es este número, pero bueno. Ok, saludos a Jorge Plasencia. Muy bonita música. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a... Claro que sí. No vamos a dar el número porque si lo damos le van a agarrar hablando a la persona. Tenemos también otro por acá. Saludos para sus invitados. Gracias por Tío Promotions por traer talento bueno. Que Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Muchas gracias a las personas que nos están haciendo mensajes de texto también. También, pues, no sean gachos, manténganos informados quién va ganando, ¿no? Porque ya estoy que quiero poner el pie afuera. Ya. Pero bueno, si me voy, olvídate, me corre el señor Portillo de aquí. Pero bueno. No, pues, si quieres, aquí nos quedamos con la radio. Nosotros, tú ve, checa. Sirve de que pasas allá con el señor, ¿cómo dijimos que se llama? El samurái. Hungry Samurai, te traes unas hamburguesas. Una hamburguesa. No, hombre, ahí no hay una hamburguesa, tío. Pues, entonces. Comida del mar. Y mejor todavía. Bueno, pues entonces vas allá, te traes un algo así para todos aquí y le dices que es cortesía de Hungry Samurai, Sushi Teriyaki Bento. 2 locaciones, una en Huntington Park, State and Hope, y la otra en Plaza México. Visítalo, Hungry Samurai. Pregunta por mi amigo Harry, que es el dueño de ahí. O puedes llamarle al 323-589-0434. Disculpenme, amigos, tengo que mirar aquí atrás la información que tenemos porque ya vamos a tener que cambiar allá. La vamos a tener que cambiar el frente, sí, cierto, buena idea del tío Arturo. Pues bueno, pues mi Jorge, pues, y aparte de tu gira,
aparte de todo esto, ¿cómo andamos por ahí con tus admiradoras? ¿Andas, traes novia, no traes novia? Ay, ¿o qué onda? La plática estaba muy sabrosa. Bueno, no digas porque dos que tres por ahí que nos están escuchando, que no quiero decir nombres, no quiero decir nombres, se van a cortar las venas. Mejor cambiemos al siguiente tema, Ya saben por ahí quién me estoy refiriendo. Pero bueno, ¿qué pasó, Jorgito? Tus presentaciones. No, y ¿sabes qué? Esa es la satisfacción del artista, ¿no? Que no sabe ni quién es. Eso. Pero yo sí sé y nos está mirando. Un saludo donde quiera que sea. ¿Qué pasó por ti? Yo volteé para el otro lado. Sí. Vas a estar en estas próximas presentaciones que vamos a tener. Vas a llevar tu material discográfico, ¿qué le quieres decir posters, a la gente? No tienes por ahí posters está, para... Primero Dios ahí en Santa Marta, ya vienen los posters también. Bueno, muy bien. Para que la gente por ahí, cuando lleguen a nuestros eventos, por ahí, claro. Si nos gustan apoyar, comprándonos nuestra música, pues qué bonito placer sería así para nosotros. Ahora que si solamente quieren llevarse un póster por ahí de cualquiera de los artistas que estemos por ahí, en cualquier escenario, en cualquier evento donde nos encuentren, con confianza pídanlo, si lo quieren dedicado, por ahí también se los vamos a dedicar. Con mucho gusto, claro. Con mucho gusto, para que se lo lleven a su casa y se sirvan de él como usted guste, para que digan, mira, ¿sabes qué? Fulano de tal, me cantó una canción que me llegó al corazón, o X, ¿no? Así es. Pero aparte sí, también para espantar los ratones, no se preocupen. Para espantar los ratones. No, mira, ¿sabes qué? Ya ahora que dijiste eso. No, mira, no, yo, es otra de las cosas. No, sí, yo entiendo. Es otra de las cosas que a mí no me gusta decir cuando estoy en el escenario. Vengan y pasen por un póster para que si tiene cucarachas, ratones o lo que usted tenga, los espante. Digo, no. Eso a mí se me figura como que es faltarle un poquito a la persona porque ellos no van a querer venir a agarrar el póster porque luego se van a delatar que tienen ese tipo de bichos raros en su casa. ¿Okay? Entonces yo por eso siempre les digo, como dije ahorita, miren, con confianza pasen si gustan llevarse un póster de cualquiera de los artistas que se encuentren en ese escenario el día del evento, que ustedes vayan, con confianza lleguen, pídanlo, si lo quieren autografiado, pues con mucho gusto, llévenselo. Y ya, así es. Para que lo admiren, para que se sirvan de él como gusten, pero a mí no me gusta decir si tiene ratones, si tiene cucarachas o cualquier cosa, porque sí, en realidad las personas se van a descubrir. A veces dicen, no, pues si paso a agarrar un póster del fulano de tal o de la sutana o lo que sea, la demás gente que está aquí van a pensar que tengo cucarachas en realidad en mi casa o que tengo ratones o lo que sea. No, y es que ocurre. Sí, entonces, así es. Por eso, en una ocasión, fíjate, escuché que uno de nuestros compañeros tiende a decir esto siempre, ¿no? Mire que si tiene cucarachas, ratones o cualquier bicho raro por lo del comercial, pase, llévese un póster y con esto se le van a terminar. Cuando yo me iba, escuché a una señora que estaba diciendo, ay, dice, yo quiero un póster del señor. Y luego dice la otra señora, le dice, ay, vámonos, dice, ¿cómo vas a ir ahí? Dice, ¿qué no ves que lo ya ves cómo es la gente? Lo van a pensar que tenemos ratones y cucarachas en la casa. No vayas. Entonces fue de donde yo dije, no, esto no se dice en el escenario. Y si ya no voy a decirlo. Claro, sí. No. Entonces, sí. Esas dos cosas, ¿no? También el hecho de que te subes y si empiezas a que, hola, ¿cómo están? Y que arriba la América y que esto, otro. También lo tomé, porque yo siempre como que mantengo los ojos abiertos y el oído también, cuando me bajo del escenario, cuando estoy por ahí, que estoy mirando a la gente cómo está reaccionando por la presentación, por cómo se esté comportando el artista que está arriba, uh-huh. Y estoy escuchando a la gente, qué es lo que opinan, qué es lo que dicen, qué es lo que critican, y entonces siempre me ha tocado escuchar que dicen, ¡ya cállate! Digo, no digo la palabra, pero le hago así, ¿no? ¡Ya canta! Te pagaron por venir a cantar, no para venir a platicar, no para venir a estar preguntando. Y si no ni eso, ¿verdad? Ni pagar. Bueno, no, digo. Entonces, por eso digo, yo siempre llego a un evento y digo, ¿saben qué? Cuando digan al escenario a cantar, a cantar. A cantar, así sí, es. Sí, a compartir con la gente lo que traes de tu música y te bajas y te vas satisfecho de que si te aplaudieron o si no te aplaudieron, pues también satisfecho de que ya hiciste tu trabajo, que ya hiciste a lo que te trajeron. Así es. Tengo otro email, otro mensaje de texto, perdón, dice, Portillo Promotions, de verdad, lo mejor en talento artístico. Pues qué buen ojo tienen, Saludos a todos, muchas gracias. ¿Va?
Pues sí, este, como Jorgito casi no quiere hablar. Claro, sí. Ahora déjame que te digo, mira. Lo miro bien opacado. Yo, este, mi música, tengo cuatro discos por ahí. La mayoría de los temas son canciones que he escrito yo, y como ya les comenté, sí. Yo escribo de todo, grabo de todo, canto de todo. Me siento bien versátil. Y este, pues yo muy pocos temas de drogas, de violencia, uh-huh. Es lo que canto, que escribo, que pongo en mis CDs. Entonces la mayoría pues son, digamos, historias de amor, de desamor, de cositas así, entre boleros, rancheras, cumbias y este, charrasquillos, como luego les llaman por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces este, me gusta compartir con la gente cuando llegamos otra vez a los escenarios. Este, siempre trato de cantar algo que pueda escuchar una familia. Así es. Okay. Porque un mensaje, ¿verdad? Me acuerdo en una ocasión que me parece que fue la primera vez que fui a compartir contigo en la iglesia que está por la, que es la 26 y no me acuerdo. ¿La Resurrección? ¿Dices? No, la otra iglesia que está para acá, para el North Broadway, sí. Por allá parece. Sí, la Divina Salvador. No, la otra más. La para Santana. ¿Santana? Bueno, este, el mensaje fue claro, que no íbamos a cantar ningún tipo de corridos de violencia, mucho menos de droga. Oh, cuando fueron al evento, al evento de los niños. Oh, sí, cierto, también, eso es otra cosa. Sí, donde los conocí yo prácticamente. Exacto, ustedes. Exacto, ahí sí, donde sí, nos claro. conocimos. Así es. Entonces, este, pues a veces digo, como en ese evento era un evento para puros niños y el mensaje fue claro que hay que no cantar esto. Y a veces como que se nos va al pie y mete uno la pata, ¿no? Entonces, sí, también uno de los cantantes que luego cantó por ahí algo así de que, pues no apropiado para los niños. Claro. Y te digo, yo por esa razón casi siempre tiendo a cantar algo que vaya con toda la gente, aunque también tengo temas que pues este son para aquellos que les gusta traer su música a todo volumen en su troca perrona ahí con el estéreo que uh-huh. suena bien bonito, ¿no? Quebra ventanas, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces yo, este, como les digo, tan versátil que también les traigo música como los niños, como a los que ya no son tan niños. Y se creen niños, ¿no? No, claro. Bueno, uno no deja de ser niño nunca, ¿eh? No, nunca, porque el niño siempre lo llevas dentro de ti. ¿O tú qué opinas, Jorge? No, indiscutiblemente. Todos tenemos el niño por dentro, ¿no? El día que ese niño se muera. Yo ya quiero sembrarlo. ¡Mole, doña María! No voltees para acá, tío Arturo. Pues bueno, mis amigos, son las 8:36 de esta tarde. Pues aquí nos la estamos pasando bien a todo dar con nuestros grandes amigos, el tío Arturo con su gran trayectoria artística y también de actuación como actor, y también a nuestro gran amigo Jorge Plasencia, que ya ni lo paramos de tanto que habla. Jorgito, entonces, ¿cómo andamos pues en el tema del amor? ¿Todo tranquilo, todo bien? Pues mira, como te comentaba hace rato, la plática estaba muy buena. No te creas. No, mira, en ese aspecto todo. ¿Ahorita estás dedicado a tu música? Bien, gracias a Dios. Estamos enfocados ahorita en la carrera. En tu música. Sí, estamos enfocados y claro, ¿por qué no? Este, o sea, también es parte de la vida del amor, ¿no? Así es, claro. Nada más que. A mí ¿y cuando no hay amor? No hay nada, se acabó todo. No, ¿sí? Cuando no hay amor, se hace. ¡Mole, doña María! Pues ya queda. No, sí. No, se hace lo que puede para sobrevivir. Ah, bueno, claro, sí, bueno. Uy, ¿qué bien. Pasó? Bueno, un punto muy importante que nos ha dado aquí el tío Arturo, ¿no? Acuérdense de adquirir los discos de Jorge Plasencia en el 626-536-3701 y de también del tío Arturo, no se me vayan a confundir, en el 626-826-0794, o también pueden llamar aquí al señor Portillo. ¿Tu teléfono, Toño? 323-261-2653. Portillo Promotions, lo mejor en talento artístico. Muchas gracias por el texto que me mandaron. No sé quién me lo mandó, pero bueno, le mandé las gracias para atrás. Y sí, a mí me consta, talento de verdad de calidad. Aquí como el señor Plasencia, aquí como gran amigo el señor tío Arturo también. Este, pues yo les doy las gracias también a todas las personas que nos escuchan. Estamos ya casi al final del programa, son las 8:37. Estoy con unas ansias que ya quiero llegar y ver cómo va el partido todavía. Y dale todavía, ¿no? Y bueno, seguimos con el partido. Sí. Imagínate si el partido está igual de animado, así como Jorge, pues no, que no, pues olvídate, de ahí vamos a estar. Bueno, no se les olviden las próximas presentaciones que vamos a tener aquí.
¿no? Tener a Jorge Plasencia, también el tío Arturo y Raza Cósmica, 30 y 31 de julio, en la iglesia de Santa Marta, en la ciudad de Huntington Park. También el Divino Salvador es 23, 24 y 25 de septiembre. 23, 24 y 25 de septiembre. El para Divino... que ya vayan apartando su asiento. Sí, pues para que no vayan a, aunque se van a ir de vacaciones, qué mejor vacación, mis queridos amigos, de sentarse ahí frente al escenario, estar disfrutando con unos guaraches ahí, unos tacos de carne asada. Espérate, ya la gente no usa guarache, aquí pura bota de piel exótica. Sí, cierto, llévense sus botas, No, me refiero a esas famosas comidas, es del Distrito Federal, ¿verdad? Yo ya me estaba confundiendo, dije, no, pues aquí pura bota de cocodrilo y todo. Tortas ahogadas, sus quesadillas, sus flautas, sus quesadillas, y todo, ¿verdad? Pozole, pero menudo, sin cebolla, porque de todo sirven, o sea, sí, y muy rica la comida, ¿no es cierto? Yo digo, miren, en vez de irse al restaurante y gastarse, digamos, para una familia $100-150 en ir a comer un menudo o unas quesadillas o unas gorditas, unas flautas o X cosa, ¿no? ¿Por qué no se vienen a la iglesia el día del evento? Así es. Llegan a misa, después que salgan de misa, pues si no quieren ir a misa, pues nomás lleguen al evento, comen y disfrutan de la música que les vamos a estar ahí compartiendo todos nosotros, y se sientan un rato ahí a escuchar música y tranquilo, ¿no? Se van a ahorrar una buena feria, van a contribuir a lo que es la iglesia, y van a escuchar la música ahí, y pues ya se llevan una experiencia más y el estómago llenito. La gran variedad de Portillo Promotions, ¿verdad? Más que nada. Claro que sí, ya saben, para cualquier tipo de evento que tengan por ahí y gusten, pueden sintonizar aquí a la radio y escuchar nuestra música, y justo la música que escuchan ahí, por lo menos les voy a decir de la música del tío Arturo, la música que escuchen ahí en la radio, con ese conjunto, el mismo grupo que me acompaña en las grabaciones, es el mismo grupo que me acompaña en los eventos, digamos, quinceañeras, bodas, y nada más, como decía en una tarjeta que una vez agarré, y nada más para pachanguear. O si quieres estar pisteando y oír música, también. También, ahí entonces, está. Entonces, sí, hacemos por ahí a veces que nos hablan que, mira, que el Día de las Madres, que el Día del Padre, que esto, que aquello. Y ahí estamos, así que 260, el área 323, 261-26-53, para que se contacten por ahí con el señor Antonio de Antonio Promotions. Y ahí estamos, ya saben, a la disponibilidad de todas las personas. Contamos con visa para viajar a cualquier parte del mundo, que nos quieran contratar. No, y es en serio, porque a veces, ha habido ocasiones que algunos de los cantantes que les han ofrecido trabajos en fuera de lo que es aquí California, fuera de lo que es el país, y dicen, no, pues ¿sabes qué? Tengo una agenda muy llena, pero es que lo que pasa que la agenda no es esa, sino que no pueden, desafortunadamente, ¿no? Yo también llegué como muchos otros aquí, y gracias a Dios que me he esforzado y ya logré conseguir mi estado legal aquí ya, y pues ya legal. Puedo salir y entrar por esa manera, por esa razón les digo que pues contamos con la disponibilidad para viajar, digamos, a donde nos quieran contratar. Así es. Y ya saben, hacemos también en rodeos, en jaripeos, en lo que gusten. Muy bien. Con banda, con tambora, con mariachi, con lo que sea. A la orden, ahí estamos. Y ahí bueno, estamos. Pues ya saben también. Portillo Promotions. Portillo Promotions, llámenle cualquier pregunta que tengan también. No se les olvide, mis queridos amigos, de mandar sus correos electrónicos. CortesAlfredo@univision.com. Muchas gracias a todas las personas que nos han mandado sus correos electrónicos de la bella ciudad de Guatemala, del Salvador, también de allá de Port Chiapas nos han mandado correos electrónicos, de Guadalajara, más que nada nos están escuchando también, ahí por la Oblatos, allá por el barrio de Santa Teresita, allá por también por el fraccionamiento Ladrón de Guevara, también nos escuchan. También tengo otros datos de otras ciudades también, que por Reynosa, Tamaulipas, también nos escuchan. Ay, nomás. También bonito. Nos escuchan en la costa de Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias, saludo a toda la gente de Mazatlán. Un saludo a Teresa. ¿A Teresa? Sí, la reina del sur de Sinaloa, ¿no? No, yo no les doy a María, no vaya a ser que me vaya a salir Teresa por yo, ahí, ¿no? Bueno, es que yo estoy hablando de la novela, pero... Y Babaluda. Y pues bueno, también a todos nuestros amigos de la Baja California, norte y sur, y también por acá de este lado de Estados Unidos, por allá también en Montana nos escuchan también, nuestros escuchas también por Manteca, ya por Stockton, Modesto, Hayward, también a todos ellos, Sacramento principalmente. Saludo a mi familia ahí por Sacramento, a mi tía...
Guadalupe, y pues bueno, a mis primos Octavio y Arturo y a todos por ahí que nos escuchan también. Y pues mi querido Jorge Plasencia, algo que nos quieras decir. Phoenix, para... Arizona. Ahí está Phoenix, Arizona. Eso. También, oh, también nos escuchan por allá, ¿eh? También nos escuchan en Phoenix, Arizona. Un saludo a mi gran amigo, a mi tío Arpaio, un saludo. Mira, déjame, yo me escapé de Arpaio, ojalá se pueda mirar aquí la portada. Sí, claro la que portada sí. La portada aquí en el disco, miren. Ahí traigo el trajecito que Arpaio provee cuando pase por Arizona. Entonces, claro que sí, también quiero mandar un saludo por allá a toda la gente que nos está escuchando en el estado de Illinois, por allá por Chicago. Mis hermanos a Roberto, Felipe, mi hermana Socorro, por allá también a mis primos, a todos los Orias que hay por ahí, por Chicago, por Houston, Texas, por San Antonio. ¿Y quién me ha ido a Dallas? Bueno, yo no, digo, no yo también... no. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un close-up también para que le den vida. Mire, ¿qué hubo? Al señor Arpaio. Órale, pues, le va un saludito, al señor Arpaio. Ya sabe que pasé por ahí, por Arizona también, algunas dos que tres veces, y ya me quedé con el traje. Me quedé con el traje ahí como recuerdo, y después ya dije, bueno, pues vamos a ponerlo ahí en una portada de una de las producciones del tío Arturo, para que la gente lo mire por todo el mundo y no digan que nada más fue... Para que le den envidia al tío, para que le den envidia a Joe Arpaio. Justo este CD fue titulado Detrás de las Rejas, pero bueno, pues es un tema romántico bonito, el tema titulado Detrás de las Rejas. Nada que ver con estar detrás de las rejas del sitio de hospedaje del señor Arpaio en Arizona. Así que, de cualquier manera... El hotel 5 estrellas, ¿no? Claro que sí. No, ¿qué 5 estrellas? Miles de estrellas, porque las ves todas, ¿no? Sí, son 50. Más de 50. Son 50. ¿O sí? Son 50, porque no las alcanzas a contar. Bueno, eso sí es verdad. Ahí te agarras hasta que amanezca, ¿no? Claro que sí. A ver, Jorge. Mi querido Jorge. Díganos algo. A sus órdenes. Platícanos, dinos algo. ¿Qué es lo que le dices a todos nuestros radioescuchas, a la gente que ha mirado esta entrevista? Te quiero decir, les quiero decir a los dos que... aquí no termina todo cuando se apaga la cámara, cuando se apaga la transmisión. Aquí continúa prácticamente todo, porque empezamos a recibir los emails al siguiente día. Inclusive, yo te aseguro que si ahorita voy al sistema, ya tenemos información, ya tenemos emails de nuestros amigos que nos escuchan, donde quiera que estemos. A pesar de la hora, la diferencia, créeme lo que la gente todavía nos sintoniza, ¿no? Más que nada. Entonces, ¿algún mensaje que les quiera mandar a toda esa gente que nos escucha? Aparte de que compren tus CDs. No, independientemente de eso, gracias por el apoyo, por estar aquí viendo el programa, y decirles que que en la vida hay que tener sueños. Si no tienes sueños, no tienes nada. Y hay que seguirlos para alcanzarlos. O sea, y la otra es de que aléjense de la gente negativa. Así, muy importante. O sea, es bien, bien definitivo eso, porque muchas veces tú tienes un sueño, tú se lo planteas a entre comillas a tus amigos, uh-huh, y casi te garantizo que el 90% de ellos te van a decir, no, pero que tú no puedes por esto, no, pero que eso es bien duro, no, ¿saben qué? No se crean, ustedes sigan sus sueños. Es así importante, es tener la fe en sí mismo y siempre decir, tengo un sueño y lo voy a lograr, y seguirle echando ganas. Las cosas no llegan nada más así porque dices yo quiero. Todo cuesta y hay que esforzarse uno a veces a lograr el sueño que se ha propuesto. Entonces, pues digo yo, fíjense, una cosa que a mí me pasó, fue un sueño, en realidad un sueño de los que sueña uno cuando está dormido. Porque de tanto sueño me dio sueño a mí. No, es que fíjense. No, de bromas. Es algo que se queda uno así cuando lo realizas, cuando te pasa. Digo yo, en una ocasión yo me acuerdo cuando yo todavía vivía en México, yo me vine aquí chavalillo, ¿no? Pero, digo, tenía unos 15 años cuando me vine yo de mi tierra para acá. Pero cuando yo me vine para acá, hacía un año más o menos, que yo había tenido un sueño, que yo estaba, y ahora sé dónde estaba, cómo sucedió, porque lo viví después de años. Estaba yo en las intersecciones de la Ciénaga y la Venice, sentado yo en una camioneta, que yo cuando soñé esto ni hablaba inglés, ni tenía camioneta, mucho menos estar en los Estados Unidos, cuando de repente una persona a mi lado derecho me habla y me pregunta por unas direcciones, que yo le di respuesta a su pregunta en mi sueño. Y así quedó. Justo años después,
estaba yo en esa intersección. Fue cuando me di cuenta de que esto ya lo había vivido. Estaba yo en esa intersección cuando me habla un señor afroamericano y me pregunta por unas calles y esto. Le doy yo la respuesta y me quedo frío. O sea, me sentí frío. Digo, esto ya me había pasado antes. Y cuando yo reaccioné y dije, esto ya me había pasado antes, me solté riendo yo solo, porque digo, hace años que yo no sabía una palabra de inglés, mucho menos manejar o estar aquí en los Estados Unidos. Y esto yo ya lo había vivido. Entonces digo yo, se siente bonito decir, esto lo soñé y ya lo viví. Así es. ¿Eh? Entonces, por eso es lo mismo con cualquier sueño que usted tenga de digamos, ser doctor, ingeniero, cantante, músico, X cosa, lo que usted quiera, echándole ganas, poquito a poco, se puede llegar hasta allá. Si cruzamos la frontera, continuas. Llegar a los sueños, sí. Que no se pueda, ¿verdad? Claro que más sí. Más que nada. Pasamos por Arizona y nos escapamos de las rejas, continuas. No, otra vez, otro saludo para nuestro gran. Otro saludo a George Payo. George Payo. Donde quiera que estés. Sí, pero va a pensar que nomás estoy diciendo que no hablo inglés. Hello, Mr. Joe Arpaio. I just wanted to tell you that I do admire you very much because of what you do, trying to keep all of the Hispanics and everybody who comes from south of the border to keep them as a guest for a few nights in your ¿cuántas? 50 estrellas, hotel. Luxury hotel. Yeah. Con pura agua de riñón ahí para que. Y con esas pijamas tan calientitas, ¿verdad? Pijama calientita que. Sobre todo. Sí, más y que es nada. Que lo que pasa es que a veces si lo suelta fuera de las rejas ahí, ¿qué va a pensar la gente? Que son cebras que andan ahí pastando. No, hombre, eso está bueno. No, fíjate que de verdad quiero darle las gracias aquí a todo el equipo. Los patrocinadores, a ustedes que se encargan aquí de correr el equipo para la radio. De verdad quiero darle las gracias a todos ustedes que se preocupan por tener otra manera más para nosotros, digamos los cantantes que andamos por ahí buscando los aplausos de la gente, claro, para poder llegar a ellos. Y qué bonito, mira, aquí que se tomaron el tiempo y hicieron todo lo necesario para tenernos aquí, las cámaras, los micrófonos. Pues que tenemos invitados de lujo por eso. Claro que sí, pero es que pues qué bueno que se esfuerzan. Ese fue otro de los sueños de ustedes, de tener un día acá al señor Portillo. Así ya ven, es que él siempre ha estado con su negocio o diversión o buen pasatiempo hobby. De hobby. Exacto, hobby. De tener artistas siempre ahí disponibles para cualquier evento que la gente tenga por ahí. Y dijo, qué mejor que, bueno, porque ahora sí le voy a tirar una pedrada a todos aquellos de las radios que que no nos quieren programar nuestra música, que llegamos con un disco y nada más porque no tiene un nombre de una compañía disquera de renombre. Nomás lo miran así y luego dicen, se mira bien. Y lo dejan ahí. Así. Entonces, pues yo pienso que nosotros tenemos una calidad de música como cualquier otra mejor, que puedan escuchar en la radio, hasta y a mejor. Veces hasta mejor. Así es. Es bien triste, ahora sí voy a también a echarles piedras a los demás, digo, porque es bien triste mirar que en la radio, o escuchar que en la radio se oyen unos temas de tanta violencia, de tanto droga, de todas estas cosas que tarde que temprano viene a querernos a nosotros. Así ¿por es. Qué? Porque mira, he escuchado un corrido, no me acuerdo si son los Tigres o quién lo canta, donde el señor anda de traficante vendiendo droga y todo eso, y de repente cuando él se da cuenta, su niño pequeñito que tiene, ya es adolescente, y también empieza a consumir droga y a también tratar de venderla, viene el señor y le quiere parar el alto, le quiere... ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Entonces el niño, ¿qué hace? Pues le dice, pues, si tú la distribuyes, yo la consumo, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él inconscientemente se puso a envenenar el cerebro de muchos otros niños, de muchas otras gentes, sin pensar que otros estaban envenenando el de su propio hijo. Entonces, pues como quien dice, es que todo es... Tengo un vecino que siempre dice, miren,
y el mundo da muchas vueltas, y cuando menos acuerdes, ya vas a estar otra vez en donde comenzaste. Goes around, comes around. Sí, ¿no? Entonces, pues, desafortunadamente, ¿no? La violencia se promociona mucho a través de la radio también, y pues, a veces cada quien tiene su manera de mirarlo y defenderse. Dicen, bueno, pues si no te gusta, no lo hagas y ya. Pero claro, es que cuando lo hacen con mentes o cerebros tan tiernos, mentes inocentes, donde les dicen, mira, pruébalo, te va a gustar. Y sabemos que es una droga, que lo pruebas y quizás sí te va a gustar. Pero lo probaste inocentemente y te gustó. Y después hay que recurrir a tantas otras cosas, como, pues, estaba platicando yo con un muchacho que dice, mira, dice, ahora en México miras que muchos que dicen son Zetas, quién sabe si serán o no serán, dice, pero lo que sí sé, dice, es que unos chavitos de ahí de mi rancho dicen que son Zetas, dice, pero nada más son ellos ahí entre ellos mismos, y lo que hacen es usar el nombre de los ventados Zetas, que les están llamando muy populares, para irse a robar a la gente por ahí en el mismo rancho, en el mismo pueblo, roban a la gente, como luego dice, defraudando, haciendo fraude con el nombre de los Zetas, ¿no? Van y roban, y solamente para conseguir algo para su droga, que ya están bien adictos a ella, y pues, entonces digo, no, es de verdad triste que estas cosas estén ocurriendo. Sí, así es. También les quiero recordar a mis amigos que no se les olvide el Assembly Bill number 529 del representante del distrito 5, Mr. Caro, es con respecto a las cámaras, esas camaritas que avientan el flash. Esas que nos toman la foto. Sí. Para agarrarlos desprevenidos, todos greñudos. A mí me tomaron una foto así con una tacita de café en la mano. Híjole, que todo dar. Y déjenme que le diga. ¿Y le gustó al juez? Pues yo creo que sí, porque me mandó un certificado de casi $400. hay una señora que me enseñó, mira la foto, dice, y me sacaron sin peinar. Yo sí. Ese día, ya cuando menos acordé, ya iba a medias, y me dice uno de mis trabajadores que iba conmigo, me dice, pero sonríe por lo menos, ¿qué es eso que vas a salir bien en la foto bien apagado? Pues bueno, para avisarles, muchachos, que el bill de esta asamblea, el 529 de nuestro representante Caro, que es el que está apoyando prácticamente las cámaras, apoyando que se queden. Que se queden, correcto. Todavía están en debate. Quiero hacer un update porque la semana pasada estuvimos hablando con respecto a las cámaras, estas famosas cámaras. La fuente que nosotros agarramos la información prácticamente, que nos comentaba que las cámaras se tenían que ir, fue la misma fuente que agarramos de con Jay, que las cámaras se iban a retirar prácticamente. Entonces, no se han retirado todavía, quiero decirlo, quiero aclararlo, rectificando el error, no se han retirado. En este año se han querido meter 4 biles a la Asamblea Estatal, como el 432, en el cual presenta cargos menores a las personas que son infraccionadas bajo el código vehicular 21455.5, que quiere decir vueltas prohibidas a la derecha. Mientras tanto, si no hay un sign que estrictamente lo diga ahí, que no puedes dar vuelta a la derecha, automáticamente es válido. Pero también los famosos snitch tickets, que les llaman, ¿verdad? ¿Cómo distinguir uno de uno real de uno de uno así que aparenta ser real? Prácticamente, acuérdense, si trae la información de la corte, necesariamente, y que dice que no contacte a la corte, tenga cuidado, puede ser un ticket que no es válido. Otra cosa también, si no tiene la firma de un oficial de la ley, es un ticket que no es válido tampoco. Llámeme, vamos a hacer esto mejor. Mándeme su correo electrónico si usted, mi querido amigo, le han dado un ticket de tráfico. Yo le voy a guiar a usted paso por paso. En dado caso de que mi conocimiento no sea prácticamente más allá de lo que usted espera, yo le prometo que vamos a contactar al abogado Mark Stevens, un saludo para él allá en Arizona. Él es un peleador de este tipo de infracciones también, y es una persona que no está de acuerdo, al igual que yo, con el sistema judicial de nuestras cortes. Prácticamente el abogado Mark Stevens ha peleado muchos casos de tickets, ha peleado muchos casos de luces también. En Arizona quitaron las cámaras, porque entonces, en los freeways. A lo que yo entiendo, las cámaras son de propiedad de unas personas de Arizona. O sea, que las quitaron de él, nos las trajeron a nosotros. No, sí, ¿sabes qué? El problema es de que las compañías son privadas.
y los claro. que están haciendo lana aquí son las compañías privadas. En Arizona las quitaron porque si tú ibas en el freeway, fíjense esto, sí, en el freeway, la cámara te agarraba. Uh-huh. Por un dice 55, exceso de velocidad. Tú ibas a 60, ¡zas!, te agarraba la foto. Gracias a Dios removieron esas cámaras porque las por medio de la asamblea estatal ahí en Arizona también miraron que prácticamente invadían la privacidad. Estamos hablando del Privacy Act Law. Pero que, hay más accidentes con eso. Sí, mira, hay muchos más accidentes, claro. Si tú vas en medio del y te agarró el amarillo, el otro por querer salir del sí, así es prácticamente. Desafortunadamente sí ocasionan accidentes porque a veces vas llegando ya a la intersección y miras que la luz se va a cambiar y no exacto. quieres que te tomen la foto, frenas y el que va atrás de ti llega y te golpea. Otra de las cosas que estaba yo escuchando hoy justamente en uno de los programas de noticias en un canal de televisión aquí muy popular en Los Ángeles, estaba yo escuchando que el mismo tema de que quieren quitar las cámaras. Entonces estaban diciendo que la razón por qué las quieren quitar es porque no sale suficiente dinero para pagar a todos los operadores de estas cámaras porque estén ahí operándolas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si las dejan, ¿le van a subir a las tarifas de los tickets para poderse mantener ellos? Bueno, $450 creo que es algo que nuestra comunidad no puede pagar. Es bastante alto. Ahí también... Más aparte de eso, no es solo los $450, sino que también los puntos que agarras en tu licencia. Así es. Porque aparte de que si te dieron la infracción por pasarte la luz roja y luego que otras cositas que te saquen por ahí, olvídate, te sube el ticket más arriba. Ahora, que si vas a clases de lo de manejo para quitarte según el punto, uh-huh. Ya te sube, digamos, casi $500. Sí, así es todavía. Y si no lo haces, luego la aseguranza es la que se encarga de subirte. Entonces, pues en realidad, si las cámaras ocasionan los problemas que se dice que ocasionan, pues entonces, ¿para qué las queremos? En realidad, también tiene sus ventajas, como luego dicen, de que a veces algún accidente o algo que pasa y la cámara lo capta y de ahí ya, pero bueno, eso ya, yo pienso que eso ya sería. Bueno, pero para eso están ahí las cámaras de vigilancia, vigilancia regular, ¿no? Uh-huh. Que están operadas, esas sí están operadas por los departamentos, el departamento de emergencias, creo, uh-huh. El departamento de. Son dos departamentos, uno del condado y otro de una agencia de la policía. Pero bueno, acuérdense, mis queridos amigos, el Bill 529 está en debate todavía. Y el Bill también 432, que es el mismo que les estoy diciendo, quieren aplicar la misma cantidad, que la misma multa a las personas que dan vuelta a la derecha, con y sin aviso previo. Entonces, prácticamente es para mí se me hace muy infantil, y si las quitan, ¿verdad? Las tienen que quitar a más tardar para los últimos del mes de junio o julio, que es cuando termina el contrato con la ciudad, que esperemos, muchachos, noticias buenas de que no lo apruebe la ciudad. La ciudad, el condado de Los Ángeles, está ahorita dividido por ese caso. Aparentemente no hay una decisión final. Pero bueno, son estamos ya casi a las 9, a las 9 de la noche de este miércoles. Pues, ¿algo que quiere decir, mi querido Jorge, para despedirnos? Pues que precisamente el tema de las cámaras, creo que mucha gente estuvo quejando. Sí, sí, de bastante. De que fueron mucho, y fue injustamente a la gente que le estaban tomando la fotografía, y pues lo único que yo pediría que realmente sí las quitaran. Que las quitaran, claro. Sí, definitivamente. Pues bueno, sí, yo pienso que es lo que todos queremos. Pues yo les quiero decir a todos mis amigos también, muchas gracias por habernos sintonizado el día de ahora. Les quiero dar las gracias más que nada también a nuestros patrocinadores, Hungry Samurai. Llámele a mi amigo Harry, el 323-589-0434, dos locaciones, una en Huntington Park y la otra en Plaza México. Llámale para más información, otra vez más, 323-589-0434. También quiero agradecer, muchachos, a nuestros patrocinadores también, Alma Chávez de Royal Paper Box y de Montebello Food Bank. Gracias por todo su patrocinio también. Gracias por las bebidas también. Muchísimas gracias. Él no se tomó una. ¿No? ¿Se tomó cuatro? No, ni una. Por eso está así, apagadita. Y también a nuestro gran amigo, un saludo a Alma, pues, donde quiera que esté. Buenas noches, que descanse. Y también... A mi amigo, a mi gran amigo y hermano Jesse Vera, creo que andas de vacaciones, pero bueno, cuando regreses, échame un cable, repórtate por acá, de Jacob's Farms del Cabo, productos orgánicos, frutas y verduras orgánicas, siempre preocupados por la comunidad latina. Jacob's Farm vende en la comunidad americana nada más, por aquellas áreas de la costa, ¿no? Rancho Palos Verdes, Malibú, todas esas áreas por allá, Santa Mónica, pero ahora están haciendo el cambio tan tremendo que han entrado poco a poco en la comunidad latina. Y ese es el trabajo
que pues tenemos encomendado a nosotros, de ayudarlos a ellos también, pues ya que son nuestros patrocinadores, gracias por patrocinarnos la radio también. Dios me los bendiga a todos ustedes también. Y también, cómo no, a mi gran amigo el señor Corona, de Corona Digital Photo Lab, aquí en Huntington Park también. Llámele a mi amigo el señor Corona al 586-0480. Dígale que parte del programa no, Radio Visa TV también nos escuchó, y pues también hace todo tipo de filmaciones, también para eventos, bodas, 15 años, funerales y pues todo lo que se venga en mente. Pues yo, a nombre de Radio Visa TV, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado. Que Dios me los bendiga, y pues también quiero dar las gracias a mi manager, señor Portillo, de Portillo Promotions, pues por darnos la oportunidad de estar aquí todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. ¿Algunas palabras para despedirnos? Pues de antemano, gracias por la invitación, señor Portillo. Uh-huh. Fue un placer compartir con ustedes y esperamos su apoyo, primero Dios. Por muchas ahí. Gracias, señor. El tío Arturo. Ah, de veras, ahora me toca hablar a mi vida. No, pues qué les puedo decir, ya estuve hablando todas las dos horas de programa que tuvimos aquí, de verdad que es un placer llegar aquí con amigos, porque aparte de que andamos en la farándula por ahí juntos, somos también amigos. Así. Y vinimos aquí a compartir con todos ustedes lo que opinamos nosotros de las cosas que hay, como también de las cámaras, ¿no? Claro. Y a compartir con ustedes de nuestra música, sin antes decirles que pues ya saben, pueden ahí entrar a la página de la radio y a mirar entrevistas que han ya ocurrido antes, como la de hoy, escuchar nuestra música, y pues como ya les dijo aquí nuestro gran amigo Alfredo, por ahí van a programar que la hora del tío Arturo, que la hora de Jorge, Plasencia, y que la hora de... La hora de X, la hora. ¿No? Entonces, ahí pueden escuchar a todos los artistas de aquí de Portillo Promotions, y pues nos harían un gran favor y es un apoyo bien grande para todos nosotros, para que nos inspiren a seguir un poquito más adelante brindándoles más música. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, a los patrocinadores, que por traernos aquí la cámara y los micrófonos para poder llegar allá afuera a todas las más personas que nos escuchan y nos miran desde cualquier lugar del mundo. Sí, gracias, así y que tengan buena noche. So, síganos patrocinando, porque sin ustedes, los patrocinadores, pues este programa no sería posible, gracias a su generosidad. Si no nos patrocinan, ya no los vamos a anunciar. Exacto, sí. Les vamos a dar el corte. Sí. No es cierto. Bueno, yo les quiero dar las gracias, muchachos, antes de retirarnos ya, apagar las cámaras y retirarnos de este lugar. Darle las gracias a todas las personas que cooperaron para ayudar a la joven Esmeralda Narío. Esta joven logró juntar la cantidad, pues gracias a Dios, que Dios la bendiga. Es una futura graduada también, que es una muchacha que le ha echado muchas ganas a la comunidad de la iglesia también donde ella pertenece. Les quiero dar las gracias a todas las personas que se tomaron la molestia en ir venir desde lejos, como aquí nuestro gran amigo el señor Plasencia, y tomarse el tiempo para venir a dar su donativo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que Dios les multiplique en sus familias. Y pues un saludo para todos nuestros radioescuchas en todos lados, en cualquier parte del mundo donde nos estén mirando y escuchando también. Y pues también para mi familia, saludos para todos ustedes. Pues gracias por sintonizarnos una vez más. Su amigo servidor Alfredo Cortés, pues no me despido, sino pues nos vemos para el próximo miércoles. Por ahí le vamos a dar una sorpresa de otros artistas que vamos a traer invitando. Por lo pronto, pues que Dios me los bendiga. Cuando son las 9:06, pues que tengan muy bonita noche, que descansen. Y primeramente Dios, nos vemos mañana en la programación regular. Acuérdense, tenemos la hora de Rubén Alvarado. Un saludo para Rubén Alvarado también, donde quiera que te encuentres. Miguel Prudencio, querido hermano, gracias por tu apoyo. Y pues pues ya sabes, escuchen también mgprudencio.com, no se les vaya a olvidar. mgprudencio.com, acuérdense, y no se olviden de sintonizar Radio Visa TV. Que tengan muy bonita noche, que Dios me los bendiga de parte de todo el grupo aquí y Deportivo Promotions. Mañana Dios mediante será otro día y nos vemos mañana y con el programa pues hasta el próximo miércoles. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Se cuidan, hasta luego.